feel prepared and hopefully a little bit excited for the upcoming school year. Our agenda is full packed, as you can see, but we're hoping that this will help you familiarize yourself with the great messages and prepare for distance learning. We know that there's a lot of unknowns in this time, but we feel that after tonight, you may feel a lot more prepared for the upcoming school year. So we have an amazing administration, and I'd like to introduce you to them. Our principal, Carrie Wilhelm, Associate Principal, Stacy Erickson, Associate Principal, Toby Futch, our new Associate Principal, Mike Steed, our new Dean of Students, who's come to us from Gardner Middle School here in Oregon City, Lynn Berry, and our Athletic Director and Associate Principal, Andy Jones. And as you can see, students are connected to the administrators based on their last name. So as you see in the screen here, students A through G work with Dr. Erickson, H through O work with Mr. Futch, and students with the last initials of P through Z work with Mr. Steed. Stacy, this is Carrie, and we are having a little bit of problem with the interpretation in Spanish, I believe. Okay, so let's see. ¿Me pueden escuchar? Can you hear me? ¿Me escucha? It looks like it's backwards, maybe. Está al revés. Oh. So I think I have to stop sharing for a second. Okay, perdón. Okay, so let me make sure. So la interpretación, creo que estamos un poquito encimados. Sounds like, oh, but that's interpreting everything. Okay. So we shouldn't hear that, or we should? Lisa Norman, are you still on this call? No creo que. You should be able to assign her from to English to Spanish, and hopefully she can hear you in the. I could hear you, but you should not be able to hear her. Manage language interpretation. Okay. It Stacy, says. Just to jump in. Yeah. I believe, Ruth, can you keep going? Yes, absolutely. Can you hear me? ¿Me escucha? I can hear you now in the correct room. Okay. So it's Spanish, English. That's the button. I can hear you. Can you hear me? You're not yes. supposed to hear me. Can you hear me? No, I'm not. We're not supposed to hear her. Because the people that speak Spanish are the ones that is, right. You shouldn't be hearing me or listening. Okay, so. Ruth, when I'm in the Spanish room now and I can hear you. Okay, so now, can you still hear her, Michael? Okay, we're working on it. How about now? Can you hear me, Mike? Michael, can you hear me? Okay, yes. I click on the it was backwards. Can you guys hear me? Thank you everyone for hearing. No? Yes. You're I'm, good? Okay, perfect. I yes. Okay. And it sounds like Christine can now share her screen. Ahora sí. Ahora sí ya me escuchan. Perfecto, ya. Gracias a todos. Me estaban mandando otro cuarto a este momento maravilloso de cambios y demás. Tenemos una directora principal súper bien. Le estamos dando la bienvenida a Carrie Wilhelm, precisamente un video que nos está dando una bienvenida, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Estamos muy agradecidos de que estén ustedes aquí precisamente y de tomar precisamente esta tarde, ¿verdad? De estar sobre sus estudiantes, su educación y la confianza que tienen para tenerlos aquí en nuestra high school. Gracias, apreciamos mucho su entendimiento de las cosas, sobre todo lo que está pasando ahorita y ser ahora sí un modelo a todos de cómo aprender y de cómo enseñar. Así es que lo que vamos a experimentar el día de hoy es conocimientos, lo que va a ser información y nuestra misión es la misma de todos, es siempre estar en un ambiente con responsabilidad, conocimientos y habilidades y ser productivos socialmente, obviamente para hacer cambios en el mundo.
nuestro staff precisamente está aquí, nuestros educadores están aquí. La verdad, nos importan nuestros estudiantes, estimamos nuestros estudiantes, queremos dar lo mejor de nosotros. Si necesitan algo, si hay alguna duda o algo, por favor, acérquese, contáctese con nosotros inmediatamente. Okay. Me gustaría también a la consejería presentarlos a todos. Bienvenidos. Tenemos a John Lucente, Brendan Coop, Megan Mackay, Teresa Kaufman, Nassim Saremi, Brooke Zaleski. Como ustedes pueden ver, son consejeros precisamente, son de los últimos el apellido. Si su estudiante es de apellido C o G, está en rojo, va a estar asociado con Brandon Coop. Este es su consejero. O sea, si su apellido es HLA y sucesivamente. Nuestra guía con los trabajos y los estudiantes es emocionalmente, socialmente, estarlos apoyando a la par de como académicamente, obviamente estamos para ellos. Con esto, precisamente, vamos a dar a los pioneros precisamente de esto, de cómo proveer nuestros alimentos en los fines de semana en nuestra alacena. En nuestra alacena pionera, se le puede decir, es en Oregon City High School. Los estudiantes y en varios casos y en el campus en Jackson y en varias áreas. Si usted conoce, si usted sabe que necesita comida o que está obviamente en estragos de vivienda o no tiene casa, están inseguros, por favor, cheque nuestra página de internet de Pioneer Pantry en Oregon City. En nuestra página, ahí está un enlace precisamente para varios recursos, hay apoyos. Por favor, no deje de enviar. Si conoce a alguien que necesite este tipo de ayudas, es confidencial precisamente todo lo que se vaya a ayudar a usted y a los estudiantes o proveerles esta ayuda. Si usted o tiene suficiente o está bendecido con lo mucho que tiene en abundancia, por favor, y le sobra tantito, podemos recibir un poquito de sus donaciones. Son bienvenidas también. Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda de necesidades de comida, de cualquier otro tipo de cosas y recursos, por favor, búsquenos. Busque a la consejería, con mucho gusto les ayudamos. Ok, me voy a presentar. Yo soy la doctora Christine Baldwin. Soy aquí en el segundo año aquí en Oregon City. Antes de esto estaba trabajando precisamente administrado y enseñando en línea precisamente en internet, y me da muchísimo gusto de cómo construir relaciones virtualmente y sobre todo también a las familias. Mi rol precisamente y entrenadora y cómo ahora ver la transición entre de octavo grado a noveno grado es hablar, platicar y un apoyo adicional hacia los padres, familiares, maestros y tratar de una comunidad pequeña, un grupito hacia un lado para poder apoyar para que sean exitosos en la escuela. Aquí trabajamos muy duro como equipo, nos apoyamos uno a otro en cuestión académica, en cuestión social, en hacer nuestras metas y cumplirlas y hacer ahora sí que religiosamente lo que nos tenemos que hacer y lo que se oportunidades de los estudiantes. Y bueno, pues más que nada agradecer a todos ustedes la oportunidad de estar conectándome con estos estudiantes fuera de high school y aquí. Abajo hay unas preguntas y respuestas en la Q y la A. La Q a nada a todos. Hay un cuadrito en una ventanita donde pueden hacer unas preguntas en la abajo de su pantalla. Pueden hacerlo. Sientan libre, no hay problema. Podemos contestar. Y Andy Jones. Okay. Ahora sí, a todos en la tarde, muchísimas gracias a todos por venir aquí. Ofrecemos 40 programas precisamente atléticos y directores. Aquí en este año estamos tratando en dos territorios.
es el calendario atlético ya cambió un poquito, pero con eso de la experiencia de aprendizaje a distancia y ahorita precisamente los de invierno, los partidos en invierno van a estar ahora en otro calendario, van a estar inicios de marzo, se están programando, vamos a empezar con circular y registrar las tres temporadas precisamente en las próximas semanas para estar un poquito más adelantados. Estamos pacientemente esperando Clackamas que esté en la fase 2 para poder abrir y tener eventos como de este tipo y deportes, ¿verdad? Estamos basados estrictamente en las guías que nos da precisamente la CDC, la guía, la Agencia de Control y de Enfermedades. Aquí tenemos que ver también la estación de todos los estudiantes que pueden estar. Precisamente a los que acaban de entrar, es una buena oportunidad para que puedan entrar y estar al tanto y meterse a algún deporte. También tengo viendo clubs y actividades después de escuela en la high school. Tenemos varias opciones para varios estudiantes que pueden encontrar aquí en nuestra escuelita. De alguna manera puedan encontrar amistades nuevas, saber algún interés nuevo que vayan a tener. Es parcialmente una lista de lo que del 2019-2020. Va a haber una feria del libro precisamente donde va a estar varios libros. Así es que estén al pendiente. Vamos a tener el club del libro. Tenemos varios libros y durante esta temporada precisamente es muy importante que todos tengan su participación y esperamos que en conjunto puedan involucrarse. Por favor, métanse en cualquiera de estos clubes. Tenemos podemos empezar un club nuevo en caso de que se tenga alguna idea por ahí. Hay mucho espacio para todo mundo. Hay una pregunta de softball. Precisamente era un accidente nada más. El softball no la vamos a poner en ese. Vamos a seguir y continuar. No, se nos olvidó ponerlo, pero vamos a tener este deporte. Para el noveno grado que nos van a involucrar, que no pudieron el año pasado, vamos a volver a ofrecer oportunidades para este año, precisamente, para volver a conectar a nuevos estudiantes, el nuevo ambiente. Es único en este año, va a ser un poquito distinto, pero queremos líderes, conectarnos con otros grupos y van a ver esa información precisamente ya viene en esta semana, ya inicios de la próxima semana. Y con eso queremos presentar a Erica Frackford, es la coordinadora de aquí de nuestra escuela. Ok. Hola a todos. Mi nombre es Erica. Es coordinadora aquí en Oregon City. Estoy precisamente muy paciente esperando. Quiero hacerles saber cuestiones de la universidad, si están interesados en meterse y aplicar y tener una solicitud o saber cuál es de la carrera que quieren hacer. Quiero hacerles saber que a todos los estudiantes y familiares precisamente se le llaman audience. Los estudiantes deben de estar un poquito familiarizados con este tipo de programas para ver muchas de las universidades y colegios ahorita más avanzados están precisamente involucrados y están invirtiendo en muchos de nos dan virtualmente una ruta, nos invitan a ver cómo es que se siente estar ahorita en la universidad, en el colegio y al próximo año. También pueden utilizar Noviens y recomendaciones, hacer sus transcritos, empezar a construir sus reconocimientos, horas de voluntarios y demás. También hay muchos viajes virtuales, se puede decir, entrevistas pequeñas con diferentes carreras. Si te interesa cierta carrera, puedes hacer una junta o preguntar sobre esta carrera y cuáles son las posibilidades
qué necesitas, qué educación, qué entrenamiento, cómo se ve y cómo la gente se involucra. No es todo mundo igual y parejos. Puede haber diferencias en alguna otra cosa. También PSTE y con el SAT, ACT. Esto es para pruebas precisamente para ser recibidos en la universidad. Y exploración en información, entrenamiento. Ahorita no estamos haciéndolo hasta el invierno posiblemente. Tenemos ahorita, estamos hablando de diferentes carreras, cómo llegaron ahí. La misión precisamente es siempre la ayuda financiera y las becas, qué pueden utilizar, qué pueden usar y qué pueden pedir, cuáles son las disponibilidades y ayudarles a hacer este proceso. Si tienen preguntas, tenemos recursos para que les demos esta guía y o pueden mandar un correo electrónico a todos ellos en cualquier manera, a cualquier tiempo nos pueden preguntar. Y la próxima, por favor, los de Kathy Carner, es coordinadora de cada caso, Avid. Erica precisamente nos dio mucha información sobre la universidad. Avid es selectivo, precisamente recruta estudiantes en programa donde determina tradicionalmente a las comunidades que son un poquito más en desventaja. Nuestra misión es precisamente es preparar a todos los estudiantes para que estén socialmente y sean exitosos en ellos. Como coordinadora estoy encargada de hacer todo su currículum, seleccionar las carreras, prepararse, rigor académico y apoyo hacia nuestra comunidad. Ver a estudiantes cuáles son lo que dice precisamente Erica. Es más íntimo en una clase estudiantes que son como ellos. Es un rigor, nos ayuda precisamente emocional ahorita más que nada. Y para estudiantes que se les cuesta un poquito más de trabajo, tenemos mucho, mucho éxito con este programa. Un 90% aproximadamente de los senior, ya en el año en senior, van la mayoría y se meten a la universidad, a los colegios. Es muy exitoso este programa. Gracias, Kathy. Sharon Pittner. Y ella es nuestra coordinadora de TAG, es seminario internacional y es de ciencias sociales. Sharon, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por venir aquí a la información en esta noche. Es coordinada para los talentosos y los que tienen capacidades muy buenas. El guías precisamente con esta pandemia y demás, mi goal ahorita es hacer actividades que puedan tener académicamente, puede tener clases avanzadas, AP clases, oportunidades extracurriculares, clubes. Hay muchos de estos de oratoria, de debate, literatura de libretos, robóticos, thespians. Son bastantes materias en las cuales pueden participar fuera de la escuela. También en los sábados, Academia de los Sábados es un programa de verano. Aproximadamente hay competencias, pueden viajar, salir a hacer conferencias, buscar a un mentor para poder continuar con este tipo de clases. Es muy buena. Y la mayoría, todos los estudiantes son elegibles del Departamento de Oregon para la educación basado en las guías. Gracias, Sharon. Muchísimas gracias por tu tiempo. Educación individual, de educación individual y cualquier plan y el 504, todos estos tienen apoyo y están disponibles. Contacte por favor a su consejero en cuestión, en preguntas o cualquier cosa que tengan. Contacte también a su manager al caso que lleva cada uno de sus estudiantes. También pueden hacer algunas preguntas por su estudiante, su consejero, en colaboración con el manager de que lleve su caso. Contacto es Jenny McKenzie y aquí está el correo electrónico, Jennifer McKenzie, por si tienen alguna duda de ello.
Durante esta experiencia, precisamente durante esta primavera, es cosas de que nada más queremos entender y saber que, cuál es el cómo vamos a ser más comprensivos y poder enseñarles a distancia. Estamos haciéndolo precisamente, lo hicimos en primavera y ahora vaya en invierno. ¿Y cómo se va a ver en este año? Es sincronizada en aprendizada. Va a ser en su casa, no va a ser en un edificio, va a ser en su casa. Y asincronizado con sincronizado son conversación. No hemos escuchado muy bien específicamente. Es una clase sincronizada en la clase, en el edificio, es involucrar a los estudiantes y los maestros, como estamos aquí ahorita, en vivo. Estamos al tiempo, estamos hablando en espacio sincronizado. Estamos hablando con los maestros directamente, como estamos escuchando ahorita esta junta, precisamente conversación, el cambio, el intercambio. Durante pasamos material, repasamos ciertas cosas. Asincronización, aprendizaje, esto precisamente es un método fuera de su maestro, fuera de la sesión de Zoom o de Google Meets con su maestro, pero también van a tener un poquito de los dos, pero van a tener Google Class, asignaturas, tareas, correos electrónicos, contestar un email, leer electrónicamente una asignatura. Y los dos van a solidificar las dos cosas mientras estamos. Vamos a hacer una pausa aquí. Ahí en el en la opción 2, en Oregon City, que fue en línea, OCP, es 100% en línea, en contraste del posiblemente de que vayan a la escuela o vayan híbrido, de que vayan y se presenten, dependiendo del condado, dependiendo de las medidas, que cuánto porcentaje de casos de COVID tengamos. Entonces, hay una pregunta precisamente de un familiar. No pude meterse en el Student View y no sabe el horario. Entonces, el OCP, este programa, de hecho, ahorita están haciendo horarios para los estudiantes y los cursos van a recibir los más información. Es en Oregon City, en el distrito específicamente, cambien. Y van a dar esta plataforma especial y específica para Oregon City. Les van a dar más información de cómo meterse y de cuándo nos van a dar el enlace. A eso se refiere OCP. La información vamos a hablar un poquito más adelante sobre eso. El OCDL, el material OHC. Ahorita no sabemos exactamente cuándo van a mandar todos los correos electrónicos a los estudiantes con los horarios, pero nos van a decir todavía los horarios. Estamos viendo, se toma un poquito personalizar cada uno de los casos de los estudiantes y vamos a estar asincronizados y sincronizados en este programa. Es lo que nos gusta. Gracias, Christine. En esos términos, son nuevos para muchos de nosotros. Doctora Erickson, a ver, precisamente, mire, tenemos un plan para poder y cerciorarnos de que todos los estudiantes sepan dónde van a estar, a qué hora van a estar y qué van a hacer. Mañana, a todos los estudiantes OCHS les van a decir las instrucciones que hacer de primer día y la primera semana, cómo se ve, cuáles son las expectativas. Ajá. Pero vamos a regresar la lista y checar cada una de las cosas, que los pasos que nos piden. Como estamos haciendo sincronizado en Zoom, va a ser dos plataformas. Una para el personal, para comunicarse el staff vía Zoom. Como estamos aquí en este webinario, pero OSH están utilizando otro tipo de cuenta en Zoom. Ahorita estamos
te han mandado llamadas, cerciórense de que hagan una cuenta en Zoom, hacer una cuenta de Zoom. Estamos haciendo un proceso de una lista de todas las los nombres y de todos los emails para las leyes federales, las leyes nacionales, de que alguien que tenga menos de 16 años puedan meterse en alguna de estas cuentas. Es que si un estudiante tiene la persona o la cuenta bajo el nombre del padre, entonces necesitamos varios aparatos, tenemos varias cuentas y que están trabajando desde casa en los últimos próximos días. Así es que en la cuenta del estudiante o el enlace específico para el estudiante para que no se mezcle con los de los papás. Acabamos de saber precisamente de esta lista y es muy bueno, pero está todavía en moción. Estamos trabajando en ello. Ahorita, si no tienen cuenta el primer día de la escuela, por favor, verifiquen, chequen, vean este video. Va a estar en vivo, así es que puede ver el video precisamente de cómo entrar, de cómo utilizar el nombre, el apellido específicamente, porque es la cuenta y ahí sí va a tener precisamente el nombre, cómo va a aparecer para su cuenta y saber y se le acredite todas esas asignaturas y sea exacto con el estudiante. Confirmar las clases. Las clases de Google, de hecho, están... ahorita la están construyendo los maestros, o sea, literalmente están metiéndole material desde el día 8, o sea, desde el primer día 1, están metiéndole material, poniendo asignaturas. Si usted ve, se mete a StudentView y se mete y ve sus clases y ve Google Classroom y no ve todos, siga checando. O sea, tenemos varios tiempo para ver. Para el noveno año van a recibirlo el viernes, le van a decir qué botón debe presionar, cómo van a meterse en el Google Classrooms y en Zoom también. Para los miércoles, jueves y viernes, el clases y el norms habla un poquito. Ayuda precisamente, es una especie de lo que queremos grabar y la experiencia de cada uno de los estudiantes. En cuestiones de sesiones sincronizadas, no pudimos hacerlo en la primavera. Así es que eso es lo bueno. Tenemos tiempo aquí en el invierno, más que nada en casa, y estamos aquí para estar en línea y ayudarlos, apoyarlos. Claro que sí, tenemos tiempo, tiempo de sobra. Ok. ¿Dónde encontramos toda esta información? A ver, en Oregon City, en la página de internet de la high school. Si saben ustedes y han estado aquí en esta high school por tiempo, ya saben y están familiarizados. Si su estudiante se sienta con usted, le puede decir y navegar incluso cómo utilizar este curriculum y ver los maestros lo utilizado, han tenido varias experiencias, ya están muy familiarizados con esta página de internet. Así es que en la parte de arriba hay diferentes lugares donde puede usted específicamente presionar y ve estudiantes en la parte de arriba. Tienes ahí donde no se ve mi dedito. Si alcanza. Ah, mira, ese. ¿Sí ve el punto rojo? Ok. Ahí está en la parte de arriba, estudiantes. Y aquí en esta página de internet para familiares nuevos o papá o mamá, padres nuevos, aquí le van a poner en Class Link. Aquí es donde van a crear una cuenta. Le van a dar una contraseña, le van a dar el de presión a Sign In y los trae a este lado, donde dice Oregon City, Distrito 62. Esta es la plataforma, la ubicación donde van a tener el Google Classroom. Le van a dar aquí y ya puede entrar a lo que se ve como así. Están súper familiarizados, ya lo sabemos y lo hemos visto. Así es que le recomiendo que se siente con su estudiante para que vean las ubicaciones múltiples de las opciones y del clic en donde Miss Penger me dio el permiso para utilizar como ejemplo.
Smith del periodo 3 van a tener este cuadrado. Aquí es donde va a tener clic y se ve donde se ve las asignaturas, qué es lo que se dice. Este es donde el aprendizaje está. Van a empezar aquí. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Estamos tratando de hacerlo semana por semana. Este lugar precisamente van a empezar a ver lo que es por toda una semana. Se sabe este espacio, no sabemos qué sigue. Aquí es lo que se sabe. Los maestros van a dar anuncios, van a ofrecer atendencia de que asistan, van a empezar a dar su clic los estudiantes y ver presente las asignaturas, tareas, qué es lo que materiales por semana. Así es que los estudiantes saben el contenido de cada uno de ellos. Eso va a estar en línea durante todas las clases para que fácil de una clase a otra sea y pueden dar el clic. Ok. A ver, esta de anterior. A ver. El ClassLink en este de aquí es el distrito precisamente es lo que él está utilizando en nuestro proceso precisamente que yo estoy describiendo. Zoom va a aparecer, Zoom, el icono aquí. Incluso lo van a añadir aquí. Si utilizamos Zoom en la primavera, y sí, pero tiene que ser uno nuevo. Pero si ya se metieron originalmente con el otro, posiblemente otro correo electrónico que tenga precisamente de la dirección de su estudiante o el correo electrónico que tiene su nombre y sea parte de la escuela, sea un poquito más fácil. Si no, nada más quiero mencionarles de que Zoom va a estar incluido ahí. Okay. ¿Alguna ahorita? ¿No hay preguntas? Okay. En la parte de arriba, precisamente va a ver usted estos términos y cómo se ven o qué significan. Stream es para precisamente los anuncios, qué está pasando, el hilo, el tipo de conocerlos, cuándo se vence este trabajo, cuándo es el trabajo en clase. Esta es cuando sale esta página. Así es que sus estudiantes van a estar familiarizados con esto. Van a tener información de qué asignaturas, materiales que someter, qué les toca entregar, qué trabajos necesitan y qué estudiantes están en esa clase. Debe de ser 5 aproximadamente, o si hay alguien que llegó temprano, posiblemente va a haber alguien más de esa clase para ese nivel, para esa maestra con ese día asociados, posiblemente incluso con otro club y demás. Y mire, gente, acá es maestros y comaestros y los nombres, la lista de todos los estudiantes también. Va a estar aquí el nombre de la maestra, aquí donde está el sobrecito, puede contactarse si tienen una pregunta, ahí mandan un correo electrónico en el sobrecito. Hablamos Zoom, Google Meets, precisamente ahí es donde va sus sesiones sincronizadas, cerciorarme de que los maestros están entrenados. Para muchos del staff estamos no muy familiarizados con ellos, así es que estamos tratando de entrenar a los maestros incluso también para que empiece a hacer sus cambios, de ver qué es lo que va a hacer para proteger a nuestros estudiantes antes de ver, obviamente, para seguridad y demás, y la utiliza todo el distrito, así es que lo van a utilizar desde primaria, secundaria, escuela media, consistentemente durante todo el tiempo en todo el distrito. Así es que el espacio de Zoom es donde está también el Google Meets, el Google Meets. Los maestros también van a utilizar este y les van a mostrar a los estudiantes. Les van a decir las reglas de cómo portarse, cómo hablar con uno con otro cuando están esta interacción durante, están en comunidad y platicar vía Zoom, y hay reglas también.
si hay alguna pregunta de cómo se ve el ambiente, qué se debe de saber, las expectativas se deben de tener, o cómo averiguar, cómo pegarnos. Y hoy, precisamente en la noche, estamos tratando de ver diferentes materiales, de diferentes botoncitos que hacen que es una experiencia de aprendizaje. Una pregunta, bueno, al menos comentario, un padre, mis estudiantes ya deben de saber esto en la primavera. Google Classroom ya fue precisamente lo primero que utilizamos. Zoom no era mucho, no se había utilizado, no había sincronizado, no se había utilizado bastante en las juntas. Lo que nos gusta mucho es que comprensivamente estamos tratando de apoyar con esta y practicar lo mejor y a enseñarles lo mejor posible con los recursos que tengamos para ser más relevantes y poder con diferentes pies. Esas, ¿no? Para, a ver, la otra persona nos dice, OCP es otro programa, estamos utilizando Google Classroom. Tenemos otra plataforma, de hecho, para en línea, nada más, todo el año, los que, otro currículum y las expectativas que se tienen. Ya tendremos juntas de aprendizaje sobre ello, precisamente. Creo, también en cuestión de emocional y social interacción con los demás, Google Class va a ser parte de precisamente en los dos programas. Una pregunta, de hecho, creo que ¿cómo pueden conseguir un correo electrónico? Cuando te registran, ¿sale una cuenta para ti automáticamente? Los estudiantes nuevos, no se sabe en el correo. Holly Stone, ella sabrá y dice el correo electrónico, les va a dar la dirección y les va a decir. Holly Stone, ella tiene precisamente en detalle el correo y les va a decir específicamente el mañana de cómo conseguir ese correo electrónico. Gracias, Christine. A ver, tengo el placer de introducirles en asistencia y las calificaciones a Lynn Berry. Ay, pues bueno, yo estoy muy emocionada de a todos los familias, a los padres y verlos a varios de ustedes y estudiantes nuevamente. Sí, todos este año ahora sí que en el GPA van a entrar precisamente. Cualquiera de las no ha entrado en general. Ahora sí que todas las calificaciones están conectados con las maestras para ver sus calificaciones y ver si les pueden avanzar o subirles un poquito. Deben de estar en por favor, asistencia. Van a tener precisamente los maestros. Van a pasar a dar repaso de nombres durante el día, precisamente asincronizado, cuando no se tiene el Zoom, asignaturas, diferentes maneras de cómo mostrar de que están participando. Les van a decir en línea si entregaste este trabajo o no, cómo va a ser la votación, el puntaje, más o menos ese tipo de cosas. Thank you. And as the ninth grade success coach, we'll be working with ninth graders to ensure they understand. Vamos a trabajar con los de noveno grado y en esta plataforma para que aprendan y sepan y entiendan de cómo la asistencia y las calificaciones y subir sus grados es muy importante. Un momentito de lo que estábamos esperando. A ver cómo se ve el horario. A little bit about the schedule. And un poquito de lo que es este horario. Voy a pasar un poquito de cómo hacerle y cómo vamos a interpretar esto. 45 minutos. ¿Cómo podemos hacer? Lo que estamos haciendo precisamente muy con cuidado es construir un horario
donde sus maestros pueden ver a sus estudiantes, estudiantes a maestros, y hay un pedazote de espacio porque tenemos muchos padres, muchos maestros. Debemos de tener mucha flexibilidad porque pues obviamente estamos haciéndolo en casa. Maestros, precisamente el primer periodo, en los jueves, ellos van a coger de 10 los 45 minutos de los que lleguen temprano. Va a ser sincronizado, van a tener una junta, ahora sí, de la clase. No nada más va a ser dentro del Google Classroom, pero también por maestro, por periodo, en parte de nuestra página de internet. Así es que los dos, maestro y los 90 minutos que están haciendo el horario de sus estudiantes, va a ser 15 minutos de regularmente. De 10:30 a periodo de 1 a 1, puede ser una sesión de una hora, 45 minutos, o 10:45 a 11:30. Va a estar constante y consistente durante todo el semestre, pero avisarle a los padres, precisamente saber exactamente cómo se ve la página. Es un directorio muy grande, muy expansivo, pero se tiene la expectativa de cuándo su estudiante debe de estar en clase o estar ya en la computadora. He notado, si se fijan, este martes empieza hasta las 8:30, porque decidimos un poquito, los adolescentes les va mejor si no se levantan tan temprano, y creo que hicimos una discusión y llegamos a algún acuerdo y nos enfocamos en lunes frescos, empezar la primera y después ya el segundo día un poquito más tarde. Si se fijan, el jueves en precisamente vamos a pasar este tiempo con mentores en equipo, emocionada, check-in con los consejeros y ver si tiene temprano, si se mete temprano o después. Hay coro, hay pláticas, hay otras actividades mientras tanto. Hay también tech de teatro, se le llama. Hay varias cosas. Puso por ahí una pregunta. ¿Cómo las clases el verano? Hubo un montón de actividades en sincronización en estas sesiones. Quizá estas para diferentes piezas, dependiendo de las clases y de las actividades que se quieran poner. Parte de esto es Google Class, así es que a los padres también tienen acceso a ello. Si es un guardián o tiene la tutela legal de esta persona, de este estudiante, si quiere meterse a Google Classroom, tiene que estar ahí con su estudiante, le tiene que compartir y acomodarse, definitivamente saber qué es lo que van a saber, razonables, saber qué hacer. La próxima, por favor. La próxima semana, de la próxima que sigue después de esta, es un poquito distinta. Donde empiezan a las calificaciones. Empiezan con los equipos mentores y van a hacer el Zoom en su horario, 20 minutos con ciertas sesiones, actividades, asignaturas, estudiantes nuevos, y de ahí empezamos a calificar y hacer exámenes y demás. Esta primera semana vamos a ser un poquito más suaves, habilidades, regresar, ver que se metan al Google, expectativas, que las reglas y demás. Estas son mezcladas y son arregladas, van a estar un poquito distintas. Cada uno va a ser distinto para cada estudiante. Se mete a Google Classroom y ahí precisamente le va a dar un montón de enlaces. Ahí también a los padres tienen ahí ayuda en la oficina, si necesita algo, un apoyo y demás con el papá, la mamá o el estudiante. Ahí también hay un más mezclado. Pero septiembre 14, el día antes, vamos a estar
nuevamente más suavecito. Y sabe exactamente, debe de estar, usted saber qué horas, qué horarios son los que su hijo debe de estar en su clase. Así es que definitivamente es la expectativa. Como padre, que soy yo, ¿verdad? O madre, queremos saber dónde está mi hijo y si está metido en la clase. Así es que hay una precisamente notificación y cómo saber si está metido en clase o no. A ver. ¿Cómo vamos a encontrar el éxito en CDL? Diariamente se mete a Google Classroom porque vamos a estar y tener algo que leer, contestar o algo que hacer precisamente. Esas clases sincronizadas van a estar cerciorar de que estén presentes, de que asistan si hay algún problema con comunicación o si hay algún problema. Lo más que se comunique con su maestro, lo más o su experiencia obviamente va a estar más involucrado. Cerciorarse de cómo preguntarse. Los estudiantes pueden preguntar, mandar un correo electrónico para clases, llamadas, pueden lo que sea. Pregunten, no están solos, estamos juntos en ello. Así es que es importante de que entre más involucrado esté, mejor. Lo más se siente como comunidad y menos es así de lo raro y estar en un área donde no se sepa nada. Queremos que estemos más involucrados en la experiencia de su estudiante y su aprendizaje. También a los estudiantes queremos que estén involucrados en los clubes, algo que esté pasando fuera de únicamente de aprendizaje, sino que se involucren. Así es que si tienen consejeros, administradores, maestros, entrenadores de éxito, lo que sea, los coaches, quienes sea, por favor, vengan, estamos aquí para experimentar y estamos aquí para ayudarlos. Quiero compartirles, de hecho, Parent y Student View. Estas dos son aplicaciones de donde ustedes en la página de internet pueden bajarla precisamente a su teléfono. Yo soy padre y utilizo yo mi teléfono. Precisamente le doy clic y viene toda la información. A veces que se nos olvidan a ellos mencionar, alguno de nuestros estudiantes tienen acceso precisamente el correo electrónico de los maestros, el horario y más específicamente la atendencia y asistencia. Así es que es buena aplicación, es buena. Se representa aquí el celular. Aquí está precisamente esta aplicación vista en un teléfono celular, si se fija. Y las opciones de cómo bajar en la aplicación en iPhone o en... Y si no se tienen acceso, usted también puede meterse en cualquiera de las computadoras y se mete precisamente en la página de internet de la escuela, le da un clic, soy un padre, y le pone Parent View, soy padre. Y si se ve exactamente una de las dos, uno es para el estudiante y uno es para el padre. Y es la comunicación y demás es la misma. Si no recibe esta comunicación o no puede y ella puede comuníquese con ella a todos los de la high school precisamente y toda esta información conmigo. El trimestre vamos a trabajar en la high school hacemos 3 trimestres, 12 semanas cada curso. El primero es el septiembre 8. Después del noviembre y demás, basado en las regulaciones, en ODE y si CLACAMAS está abierto, cuando las sesiones van a empezar específicamente para nuestro distrito. A ver, Carrie, por favor, ¿nos puedes decir un poquito más sobre ello? No sé cuál es la pregunta. Yo sé que la escuela compartió un correo, iban a reevaluar la habilidad de poder regresar el noviembre 11 a la escuela físicamente. ¿Nos puedes compartir algo de eso? Ya, yeah. Lo que pasa es que el distrito precisamente platicamos y estuvimos reconviniendo y viendo las posibilidades del dato, viendo y basado en las medidas y en los metrics de cuántos casos de COVID se hay o no.
Dependiendo si va a ser híbrido o un día mitad de escuela de semana en casa y la otra en escuela. Para nosotros, dependiendo del staff, notificarles con tiempo. No queremos anunciarlos de inmediato. Hay que reevaluar y ver cuáles son las fechas, los días, para ver si vamos a ser híbridos. Tenemos que ver las metrics, precisamente cuántos casos hay y si nos dan y nos permiten. Para más información o consejos, y si hay algo más, diciembre 7, diciembre 8, va a salir algo más de información por parte de sus maestros para avisarles. En comunicación familiar, pues recursos, precisamente Barry o Carrie, por favor. Lynn Barry. Primero que nada, sus estudiantes, le van a llamar si de sus mentores, precisamente si no tienen preguntas, quién va a ser o quién va a ser el mentor de mi maestro, específicamente hasta que no tengan su horario, ¿verdad? Entonces, estos maestros se están comunicando 15 minutos para los padres conocerse y presentarse. Oregon City van a mandar precisamente ahora sí que la información familiar, comunicación de los maestros, los correos electrónicos son un montón los que van recibiendo. Así es que, por favor, cerciórese de que lo tenga en la basura o de que no esté bloqueado, no precisamente que se le escape o se le vaya. Y definitivamente vamos a estar en contacto y vamos a tener comunicación con los padres. Demasiada información no es mala. Si tienen preguntas, de hecho, pueden enviar su mensaje a la escuela, a Christine, como dice Christine, administración o a los que están aquí en esta junta. Puede que reciban un poquito más de correos electrónicos. Es septiembre 3. A todos los papás recibieron un correo con un enlace de recursos para que se preparen. Y el cuarto, el septiembre, para las familiares de noveno grado, a las familias, septiembre 8 y 9, el día de la orientación, información vía Zoom y los enlaces. Así es que, por favor, conéctese, pregúntenos para ver cómo vamos a hacerle y tiene alguna duda. Sé que es mucho, pero nosotros podemos todos juntos. Si por alguna razón su correo electrónico cambió, donde, por ejemplo, he actualizado mi correo electrónico, Holly Stone le menciona a ella precisamente si ya cambió su correo electrónico o cerciorarnos de que esté actualizado y esté verificado para saber y estar en esa comunicación correcta. A ver, su calendario. Virtualmente, calendario. No va a haber alguien en... estoy emocionada de tener esta emoción por primera vez, ¿verdad? De estar en high school, pero están muy emocionados que sea virtual, noveno grado, septiembre 8, utilizando el enlace, precisamente conocer a sus maestros, van a tener un super día en noveno grado. Y el 9, todos los estudiantes del 9 a 12, del 2020 al 2021. Si hay alguna otra pregunta, que por favor, preguntas y respuestas en la Q&A. Por favor, pongan en esa ventanita unas por ahí. Tenemos más. Christine, a ver si puedes contestarnos esta. Parent View tiene varios estudiantes. Parent View de varios estudiantes. Yo tengo 3 estudiantes en el distrito cuando veo Parent View en mi celular y veo los 3 estudiantes, a quién tengo que ver, y ahí me dice específicamente la información en una aplicación, un lugar, nada más con 3 nombres. Si alguna razón se le olvida, ¿va a estar grabada alguna de las clases en caso de que se la pierdan? ¿O cuáles son las partes o piezas sobre esto? Hay otra pregunta, ¿verdad? De sincronizada.
de cómo alcanzar si hizo alguna sesión, no va a estar penalizado, no se le va a dar falta, no va a ser necesariamente sincronización en una sesión porque la actividad son diferentes actividades, es para el grabar, atencionalmente están dado para recuperar el conocimiento, no van a ser penalizados. Lo que queremos es ayudar, apoyar precisamente para estar sincronizados, estén en vivo precisamente y estén conectados, porque esa es la única manera de conocer a amigos nuevos y poder conectarse con el maestro y tener bien esta situación, el proceso de aprendizaje en vivo, ¿no? Es definitivamente, es importante y también entender los horarios. Tenemos dos padres trabajando, tres en Zoom. No sé, un Wi-Fi no alcanza todo el internet o el hotspot, ¿no? Otra persona dice, Lucio P., septiembre 9-10. Hemos, de Gregory Señari, escuchamos y confirmó, habrá suficiente clase de Google Class, diferentes piezas y para tener esa precisamente esa experiencia y ayuda y apoyo a los estudiantes. Vamos a tener todo el año, incluyendo las festividades y demás. Alguien, buena pregunta y gracias por sus preguntas. Tenemos que desconfigurar el calendario para ver toda esta información que tenemos, pero estará llegando pronto. Lisa Norman, nuestra directora, va a estar en nuestra página de internet muy pronto para ver todo el año los eventos y demás. En dos diferentes distritos, el Parent View, dos distritos distintos. ¿Podemos qué poner en una sola cuenta? Es, cada uno es distinto, pero no sé cuál estoy seguro. Así es que en una pregunta, a ver si lo podemos meter. Ese es Junior. Sí, sí, el, es noveno y, no, y estudiantes nuevos. En el proceso de no se estresen, si no necesitan la tecnología que necesitan, ya viene. Es por eso estamos tratando de despacio de 9, 10, 11, el 9, el 10 y el 11. Es contenido, va a empezar por ahí el 14 de septiembre, ya cuando hay más contenido y aprendizaje. Y luego creo que van a empezar y a contestar este. Vamos a contestar las que les faltan después. No es mucho, es difícil para un sophomore. Es para. And oh, someone said, will we get OCOP information before the 8th? Antes del 8, sí, creo que sí. And someone else asked about school supplies. Las escuelas, material, útiles escolares, específicamente, porque estamos haciéndolo a despacio primero. Vamos a tratar de intentar. Si están enfermos, a tendencia, por favor, avise si usted está enfermo o puede estar excusado. Igual que como se le hace el año pasado, llama para que nos digan la nota, fulano, sutano está enfermito, no va a asistir a la sesión. Así es que ya creo que es todo lo que tenemos. Es planos. No hay. Pero los maestros van a estar ayudándoles para organizarse y Google Calendar va a ser ese, el calendario de Google para que puedan hacer sus horarios y sus materias y en vez de. Carrie, para terminar. Gracias a todos. Gracias a nuestra página de internet. With those who weren't able to make it tonight. Para los que no pudieron llegar aquí, que por su paciencia, gracias.
navegamos esta vez. Tratamos de contestar sus respuestas y preguntas en comunicaciones a un lado, a la par de nuestra página de internet. Gracias por apoyar a sus estudiantes, ayudarnos, y aquí en Oregon City estamos muy orgullosos de nuestra comunidad y para nuestras familias y a todos sus estudiantes. Que tengan muy buena noche y esperemos verlos en unos días virtualmente. Gracias a todos.